¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Canal 28. Estamos transmitiendo en televisión abierta, en la mayor cobertura televisiva, llegando a las ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, Ciudad Cuauhtémoc, y por sistemas de cable a otras ciudades, incluyendo estas, sistemas de cable en cada ciudad. También en el portal de internet www.canal28.tv. Vamos a comenzar con la información. Este 18 de agosto se desarrolló el octavo periodo de sesión extraordinaria de la 65ª legislatura, en la cual se aprobó la reforma constitucional electoral. También se aprobaron modificaciones al presupuesto del Consejo de la Judicatura. Dentro del primer año del ejercicio constitucional se llevó a cabo en el Congreso del Estado la sesión extraordinaria cuyo orden del día abarcó el presupuesto ajustado al Tribunal Superior de Justicia de 10 millones de pesos para Ciudad Juárez, así como 111 plazas de trabajo, las cuales se desarrollarán en 4 salas de apelación, un Instituto de Justicia Alternativa, un Centro de Convivencia Familiar, 6 defensores públicos, 5 actuarios, así como área de oralidad civil y familiar y un secretario de sala. El siguiente punto en la agenda del Poder Legislativo comprendió el dictamen con carácter de decreto en materia electoral, donde los cambios importantes que se hicieron a la ley es que los diputados podrán reelegirse ocupando su actual cargo y hacer proselitismo fuera de horario laboral, así como disminuirán a los diputados plurinominales, al igual que obligarán a los candidatos independientes a recabar firmas si desean la reelección para generar piso parejo, pues si han gobernado bien no será inconveniente juntar las firmas, dijo el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Jesús Villarreal. La reforma a la ley estatal electoral fue aprobada en lo general con la votación de las 2/3 partes del Congreso, mientras que los 33 legisladores presentaron sus reservas a ciertos artículos que fueron modificados, esto para perfeccionar esa ley bajo la cual se regía el Estado en los últimos años. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Pues mire que la reforma política que se ha dado, en este caso al interior del Congreso del Estado de Chihuahua, en su ley ordinaria y en la Constitución, es bastante importante porque tiene que ver finalmente con la vida institucional, la regulación de los partidos y sobre todo lo que es la integración de un poder legislativo en Chihuahua, y eso es fundamental porque está hablando de nuestra representación. Importantísimo el evento, la trascendencia de estas reformas constitucionales electorales. Por eso, en ese nivel ha sido el compromiso del Canal 28. Transmitimos prácticamente de continuo la sesión ordinaria, extraordinaria del Congreso del Estado, en donde se hicieron esas reformas en la televisión abierta, tanto en el canal 28.1 como en el 28.2, aproximadamente 8 horas continuas de transmisión. Nunca en la historia de la televisión en Chihuahua se había dado este acontecimiento de llevar hasta el público, hasta los hogares, hacia la ciudadanía, el tema tan importante de una legislación electoral que va a ser la base seguramente para años o décadas. Por eso es el esfuerzo del Canal 28, que hay que decirlo, ningún otro medio televisivo lo había hecho, porque quizás no tienen mucho interés de lo que está pasando en Chihuahua con los temas que tienen que ver como ciudadanos, como habitantes que ejercemos un derecho político en forma cotidiana en las elecciones, y que ahí se estaba regulando precisamente toda esta situación, todo este contexto. Por eso el Canal 28 vio la trascendencia de la decisión legislativa y lo compartimos en vivo y en directo a través de nuestras frecuencias. Vamos a más información. El gobernador del estado, Javier Corral, estableció una reunión con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Además, acudió al Consejo Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio. Desde temprana hora, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, encabezó la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública con el fin de ver los avances e inquietudes que se tienen en materia de seguridad.
En esta reunión estuvieron presentes varios funcionarios como el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, el comisario de la Policía Estatal, Óscar Aparicio, así como el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya. La mesa de diálogo comenzó a filo de las 11 de la mañana y a mitad del día, el mandatario estatal se retiró por unos minutos para asistir al Congreso Estatal de Médicos Veterinarios o Tecnistas. Durante la última reunión, el jefe del Ejecutivo entregó reconocimientos póstumos a diferentes médicos veterinarios o tecnistas. Además, confirmó el apoyo que otorgará el gobierno del estado hacia estos doctores. Nosotros tenemos un reconocimiento especial por la labor de los veterinarios. Una labor y una profesión que poco se conoce y se reconocen al Estado. Obviamente, con los veterinarios que nosotros hemos tenido, vamos a decir, más relación y contacto, son con los médicos veterinarios de nuestras mascotas. Bueno, aquí está Fernando, que atiende a Greta, y también Alejandra Flores, que espero siga mejor. Y que reconocemos esa labor, porque militamos, esa es la palabra correcta, en el mundo y la liberación animal. Y por supuesto que estamos comprometidos con la salud pública en el estado de Chihuahua. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Asimismo, esta tarde el gobernador lleva a cabo la clausura del taller de capacitación en explosivos en el C4 de la capital del estado. El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, encabezó la ceremonia de graduación del Comando Estatal Neutralizador Grupo Antiexplosivos, donde también se hizo la clausura del taller y capacitación de municiones. El evento se llevó a cabo en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad, donde se vieron integrantes de diversos grupos de seguridad, como lo fue el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, así como agentes de la Agencia de Alcoholes, Tabacos, Armas de Fuego y Explosivos. Durante la ceremonia, se destacó la entrega de trajes completos antiexplosivos, además de 4 portafolios con el detonante para que los agentes puedan practicar en el desarme total de este material. Estos policías se capacitaron en desarme y prevención de dinamita, utilizaron perros para la localización de este artefacto y Chihuahua se convierte en el 6º estado en tener esta clase de grupos. Este programa se suma a los esfuerzos que la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad están haciendo para la profesionalización del personal de seguridad de nuestra entidad y coadyuvan al desarrollo de nuestros elementos y a la preparación para el trabajo de alto riesgo que realizan día con día, lo que impacta de manera directa en las estadísticas de seguridad. Cabe mencionar que junto con este logro estamos muy contentos también porque gracias a las buenas artes de la Comisión Estatal de Seguridad, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos realizó una importante inversión en equipamiento para la conformación de este grupo especial que forma parte de la División de Operaciones Especiales. De modo que aprovechamos también para agradecer, por un lado, a Craig Holloway, supervisor de entrenamientos en México y agregado adjunto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, y por supuesto también a nuestra queridísima cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Daria Darnell. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. La Coordinadora Estatal de Protección Civil explicó que en el estado se registrarán lluvias ligeras desde el viernes hasta el sábado, a excepción del próximo domingo, que se pronostican lluvias fuertes. Sí, bueno, para este día hoy esperamos lluvias hacia la zona noreste, en la zona centro-sur y en la zona suroeste. Esto es algunas lluvias en Ojinaga, en Cuauhtémoc, en Riva Palacio, Bocoina, Huachochi y Guadalupe Calvo. Para el día de mañana,
este sistema lo veríamos más hacia la zona noroeste, lo que viene siendo Janos, luego Casas Grandes, Buenaventura, Huachochi, Nonoaba, y también igual continuaríamos en la zona suroeste, como comento, Nonoaba, Guadalupe Calvo, Valleza. Y en el caso ya del domingo, tendríamos ya el sistema ubicado más hacia la zona de norte a sur, digamos, hacia una línea franca, en donde veríamos lluvias en Juárez, en Chihuahua, en Parral. Básicamente, en esa línea veríamos lluvias de moderadas a fuertes. Para Juárez, como comento, hasta el domingo, entre mañana en la noche y el domingo. Mire usted qué tragedia se ha registrado tras ser atropellado. Un pequeñito de tan solo 3 años de edad murió casi instantáneamente al llegar al hospital cuando su madre, al tratar de mover el vehículo, no se percató que su menor hijo se atravesó, por lo que fue arrollado y murió. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11 de la mañana de este día en la calle privada Girón, en la colonia cerrada de Oriente de esta frontera. Según los hechos, ocurrieron cuando la madre no observó que pasaba el pequeño de 3 años de edad, por lo que terminó por atropellarlo con su auto Chevrolet Malibu. La mujer de inmediato subió al pequeño al vehículo para llevarlo a recibir atención médica. Sin embargo, fue tan fuerte el golpe que el bebé murió casi instantáneamente por la impericia de la madre. ABC Noticias, Emma Holguín. A partir del 21 de agosto empezará la Semana del Bombero. Habrá una serie de eventos organizados para celebrar, sobre todo para reconocer la labor de aquellas personas que se dedican a esta noble y heroica labor. A las 8 de la mañana en Catedral. Terminando la misa, tendremos la tradicional ofrenda a los elementos caídos. Aquí se realizaban desayunos, pero pues ahora queremos cambiar un poquito la temática y que nos alcance mejor el tiempo, administrar mejor el tiempo. Entonces la comida será a la 1 de la tarde, y por la noche, a las 7 de la noche, se tiene una competencia de boliche en un centro ahí en, yo creo que todos conocen ahí, en el periférico de la Juventud, donde va a haber un torneo de boliche para los elementos, y obviamente que van a poder llevar a sus familias. El día miércoles y el jueves se va a realizar un día de campo. El miércoles es para dos turnos que estén de descanso, y el día jueves para el turno que tuvo que trabajar el miércoles. Y este día de campo, pues obviamente también ahí es en compañía de sus familias. El día viernes tendremos una competencia de bomberos, la cual estaremos realizando en la Plaza del Ángel. El viernes por la mañana haríamos el concurso local, es decir, nada más bomberos del departamento de la ciudad de Chihuahua. Un tanto estresados dijeron sentirse padres de familia con tanto gasto por la próxima entrada de regreso a clases de los estudiantes de nivel básico, ya que este lunes 21 de agosto, el próximo lunes, inicia el ciclo escolar, donde van a estar presentes más de 740 mil alumnos. La lista de pagos para los padres de familia parece ser interminable. A través de un breve sondeo realizado a algunos padres de familia cuyos hijos reanudan clases este próximo lunes 21 de agosto, el ciclo escolar 2017-2018, dijeron sentirse preocupados y estresados por tanto gasto que representa el que los jóvenes ingresen a la escuela. Yo no la veo llegar, está pesado, o sea, está pesado el gasto. Y pues ahora con lo de los camiones, pues está un poquito más pesado, porque siguen los camiones cobrando, nos cobraron más y ahora tardan un chorro, que a veces llegamos tarde a la escuela. ¿Usted no aparta el camión de la semana para su hijo, para usted? Sí, sí lo aparto, porque si no... ¿Cuánto aparta? Son 13.50 en la mañana y 13.50 en la tarde, que serían, ¿qué? 27 pesos diarios. Para ejemplificar, una madre de familia explicó que para la reinscripción de su hijo en el colegio de bachilleres, los gastos se multiplicaron, ya que con el aumento del camión a 9 pesos, el pago de la colegiatura a 1,850 pesos, más libros, cuadernos, útiles escolares, cuota de Sociedad de Padres y Cruz Roja que tiene que pagar en dicha institución educativa, suman un total de 3,668 pesos, lo que hace que cada familia tenga que hacer el doble de esfuerzo para que sus hijos puedan acceder a la educación.
y que en el futuro sean hombres y mujeres profesionistas. Por ello, durante estos días se han abarrotado las papelerías y tiendas de uniformes escolares para poder estar listos ante el inminente regreso a clases. Cabe señalar que las universidades y las instituciones de educación media superior ya retomaron de manera regular sus clases durante esta semana. ABC Noticias, Emma Holguín. Y ahora con el regreso a clases, la Secretaría de Salud ofreció algunas recomendaciones a los padres de familia. El abuso en el peso de la mochila o mala elección del calzado pueden dejar severos problemas de salud a los estudiantes, tales como deformidad de pie o afectaciones en la columna. La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para este regreso a clases con el objetivo de evitar problemas de salud entre los estudiantes, principalmente los alumnos de educación básica, puesto que deben llevar material didáctico, uniformes y cargar el peso de varios cuadernos, por lo cual Carlos Benítez, director del Hospital General, dijo que el punto más importante es la mochila. Es decir, no tiene que rebasar el ancho de la espalda, y los cordones con el que se cuelga deben de ser entre 4 y 5 centímetros de ancho para que no me lastime lo que son los hombros. A nivel bajo, la mochila escolar tiene que tener cuerdas o sujetadores que estén por arriba de la cintura, entre 5 y 10 centímetros de la cintura, con la finalidad de que no tenga movimiento alguna esta al estarse desplazando el niño. El contenido del material escolar no debe rebasar más del 10% de su peso corporal del niño. Es importante con la finalidad de que no nos cause molestias en la espalda en el traslado de estas mochilas escolares. También los padres de familia deben de tomar en cuenta que el material didáctico más pesado debe estar en contacto, más pesado, más ancho, debe estar en contacto con la espalda del niño y el resto en la parte más externa de la mochila. O el tiempo que tiene que tener de desplazamiento cargando esa mochila escolar no debe rebasar entre 15 y 20 minutos. Los estudiantes pasan con el calzado y uniforme cerca de 8 horas diarias, por lo cual en la selección de zapatos se debe tomar en cuenta ciertas características para evitar encajamiento de uñas, callosidades, deformidad del pie, pie plano, entre otras situaciones. Podemos tener alteraciones en la postura del pie, alteraciones en la posición del pie o en su caso también en la formación en ocasiones de ampollas o los clásicos callos si es un calzado no adecuado o la presencia de hongos ya sea en las uñas o en los pies. El calzado escolar no debe ser de plástico ni de sintético, este debe ser flexible, debe ser de piel y la base debe ser de goma, con la finalidad de que no nos cause ningún problema en los niños. No debe tener tacón el calzado y debe tener una ventilación adecuada con la finalidad de que no genere calor, sudor del pie y obviamente la presencia de hongos. Entonces el calzado debe ser flexible, debe ser de goma y la parte superior externa o dorsal debe ser de piel. La punta del dedo, si es la punta del dedo más largo del pie, debe estar a un centímetro de distancia de la punta del zapato. En la mochila los problemas que vamos a tener son contracturas musculares tanto del cuello como de la espalda, así como alteraciones en la postura, ¿sí? Que el niño esté más inclinado hacia un lado o hacia otro, y eso claro que nos va a causar molestias y los dolores de espalda. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no debería preocuparse mucho por el manejo informativo del periódico Propiedad de Osvaldo Rodríguez Borunda. De hecho, dicen que no lo está y que puede dormir plácidamente. La mano que mece la cuna en el diario es el periodista Manuel Aguirre Ochoa, ex colaborador y gran amigo de Óscar Cantú Murguía, ex director del periódico Norte de Ciudad Juárez, y otro enemigo de Rodríguez, que fue contratado ex profeso para pegarle con todo a la administración del gobernador del Nuevo Amanecer, al menos hasta poder negociar.
A Corral le bastaría con solicitar y desterrar los reportes e informes en torno a los manejos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ICHITAIP, de donde el periodista Manuel Aguirre fue consejero, y revisar, vía comunicación social, los recursos que tenía en materia de publicidad, para resolver de un solo plumazo las diferencias con el principal y más grande periódico del estado de Chihuahua. Lo de ayer, la presunta agresión de la que fue objeto la reportera del diario Itzel Ramírez, y tomando las consideraciones en torno a la presencia y figura de un político como Javier Corral, que le gusta hacer diferencias y ponderar siempre a los medios nacionales y extranjeros, que por supuesto le reditúan una mayor imagen, no fue sino simplemente un gaje del oficio. Los periodistas en las trincheras saben los consabidos riesgos de ser tocados o molestados por los guaruras en turno de los gobernadores y de otros personajes de la clase política y empresarial. Y lo sucedido ayer, donde simplemente Javier Corral salía al paso atropellando a la reportera, no tiene la trascendencia informativa que le da el rotativo de Osvaldo Rodríguez Borunda, que trae indiscutiblemente la consigna de hacerle la vida de cuadritos al gobernador de Chihuahua, con todo y lo que se carga el propio mandatario, que genera también animadversión entre la prensa. Es decir, que no es nada popular entre la tropa de los periodistas, y mucho menos en estos tiempos del nuevo amanecer, en donde de plano no ven el sol salir. Bastante desgastante para el gobernador volver a salir con el mismo cuento de que lo publicado por el diario en torno a la presunta agresión es otra de las mentiras de este medio en mi contra. Suficiente sería, señor gobernador, en revisar la historia reciente de Manuel Aguirre Ochoa y sus ligas con el poder y su participación como consejero de ICHITAIP. Esto para encontrarle la cuadratura al círculo. Manuel Aguirre Ochoa es el nuevo filibustero de Osvaldo Rodríguez Borunda, y el contenido y política editorial descansa justamente en el periodista, que algún día, sépase, fue el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua en los años 80, y eso lo sabe el gobernador Javier Corral. A ver cómo reaccionan los comerciantes de bares y restaurantes que expenden bebidas alcohólicas, ahora que van duro contra los que manejen sus autos bajo los influjos de este líquido. La puesta en marcha del Cerecito en Ciudad Juárez pondrá en jaque a buena parte de los choferes que acostumbran echarse sus cervezas y luego agarrar el volante, sobre todo los fines de semana. Pero la medida no solo les afectará a los conductores, sino a esos empresarios de los giros referidos, ya que se corre el riesgo de que los agentes de tránsito armen sus operativos cerca de dichos establecimientos y estén a la caza de los borrachines, o que sin estarlo, solamente presenten aliento alcohólico. Disminuirán las ventas de estos negocios. Otro riesgo latente será el de la corrupción, que deben tener controlada a los agentes de tránsito que anden parando cristianos, ya que tentativamente podrían asustarlos para tumbarles un moche y dejarlos ir. Esta semana se cumplen 9 años de la masacre de Creel, un hecho brutal y sin precedentes en el que 12 jóvenes y un bebé fueron asesinados. En aquella ocasión, como en muchas, fue evidente la complicidad de los policías, que momentos antes del ataque se acuartelaron y no salieron, a pesar de que la tronadera se escuchaba a kilómetros de distancia. En aquella ocasión y hasta la fecha, el sacerdote Javier Pato Ávila fue el único que alzó la voz. Hoy ha prometido dar seguimiento para que tan atroz matanza no quede impune. Se ha señalado como responsables a miembros de un grupo delictivo con fuerte presencia en la sierra y la frontera, La Línea, pero de los pocos detenidos, varios ya fueron liberados. Uno de los prófugos tiene vínculos familiares con la ex procuradora Patricia González. La Ministerio Público Erika Jasso Carrasco, quien funge como fiscal de control interno, declaró que han llevado a proceso penal a 21 elementos periciales
y agentes ministeriales, policiales y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado por diversos delitos de octubre a la fecha. Pues esta fiscalía, precisamente especializada, se encargó de poner orden entre los funcionarios públicos para generar transparencia en esa dependencia gubernamental tan importante. Al interior de la Fiscalía General del Estado se encuentra la Fiscalía de Control Interno a cargo de Erika Jasso, cuyo objetivo es ser vigilante del actuar de los ministerios públicos, peritos, elementos policiales del Estado y está al tanto de las faltas administrativas y delitos que estos cometan para dar investigación y seguimiento, llevando ya algunos casos ante la justicia. De octubre del 2016 a la fecha, que fue cuando se le regresó pues a la Dirección de Control Interno la facultad de investigar responsabilidades penales, hasta la fecha, si mal no recuerdo, son 21 los elementos en todo el estado entre ministerios públicos y policías que han sido sujetos a proceso penal. No, han sido diversas conductas las de todos, han sido conductas muy variadas. Algunos fueron por robo agravado, una ministerio público fue por extorsión. Hay policías que han estado detenidos por robo, como te decía. Tenemos un comisario detenido por homicidio, otros dos por desaparición forzada, otros más que se están llevando aquí por abuso de autoridad. Entonces, no es un delito en específico, sino todos aquellos que han cometido con motivo en ejercicio de funciones o valiéndose del cargo que ocupan para cometer el delito. La Dirección de Control Interno cuenta con ministerios públicos, policías, investigadores a su cargo, quienes se encargan de hacer las indagatorias a las denuncias hechas contra los empleados operativos de la Fiscalía. Esto lo dio a conocer Erika Jasso, por lo cual el trabajo es complicado, pues aunque se les llama los enemigos de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado, su trabajo es para brindar transparencia. Híjole, la parte complicada es precisamente eso, que todas las personas a las que nosotros investigamos son nuestros propios compañeros, porque pues no podemos perder de vista que finalmente nosotros seguimos siendo parte de la Fiscalía General. Entonces, a veces es muy duro, muy difícil investigar la conducta de los mismos compañeros por cuestiones de trabajo, y es una situación muy incomprendida por el personal al que nosotros investigamos, porque hacia el interior de la Fiscalía nos ven como los malos, como los que nada más estamos buscando a ver qué es lo que están haciendo mal, cuando en realidad no es esa la función. Es, bueno, simplemente un ciudadano viene y se queja, o incluso a veces un superior pone la denuncia o nos da la vista. Entonces nosotros tenemos la obligación de investigar, y cuando es una situación que incide directamente en el trabajo, que fue una situación que se presentó por cumplir con un trabajo, bueno, pues finalmente no procede la responsabilidad, e incluso se dictan los acuerdos de no responsabilidad correspondientes. Se tiene la creencia de que los elementos están ligados al narcotráfico, hecho que negó la fiscal de control interno, pues los delitos que se cometen por algunos empleados de la fiscalía van encaminados a robo, extorsión y faltas administrativas, dando además un mensaje a los chihuahuenses que desconocían de esta área de la fiscalía dedicada a evitar delitos dentro del mismo gobierno del estado, con apoyo de César Augusto Peniche y Javier Corral, gobernador del estado. Sin embargo, no es la generalidad. ¿Por qué? Porque derivado probablemente de la narcocultura y todas las cuestiones que vemos en los medios, la gente piensa precisamente eso, que las corporaciones están totalmente coludidas con las organizaciones delictivas, y la realidad es que no es así. Entonces, yo sí me gustaría que la gente sepa que nosotros estamos para ayudarlos, que con nosotros van a tener toda la seguridad y la garantía de que no por denunciar a un funcionario de la fiscalía van a ser víctimas de alguna represalia o de alguna vendetta, como luego piensa la gente. Es que no denuncio porque como es policía me va a hacer algo. El mismo Código Penal nos faculta para mecanismos de protección cuando son situaciones muy delicadas, y nosotros podemos darle toda la seguridad y toda la garantía. ¿Por qué? Porque yo necesito que me ayuden a que los que estamos dentro de la fiscalía seamos quienes realmente tenemos la vocación del servicio de estar aquí. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. En información de Ciudad Juárez, retiran maleza de calles, se beneficiarán escuelas de zonas marginadas con acciones de limpia. 19 personas han sido detenidas en el Cerecito por conducir en estado de ebriedad.
Un total de 78.4 toneladas de maleza se lograron retirar el día de ayer al llevar a cabo el programa Limpiando tu Colonia en un dique y varias avenidas. Así lo informó el director general de Servicios Públicos Municipales, Raúl Rodríguez Santillanes. Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Puerto Anapre y del Manzano, con la finalidad de combatir el tráfico ilegal de personas y protección a migrantes en la colonia Lomas de Poleo, se percataron de 5 personas sospechosas trepadas en la malla ciclónica que divide la frontera entre el territorio americano y Ciudad Juárez. Un total de 19 conductores ebrios fueron detenidos y llevados al Centro de Recuperación Cívico Total durante esta madrugada. Así lo anunció la titular de la dependencia de tránsito, Verónica Jaramillo Argüelles. Una patrulla de la Policía Municipal se impactó contra un camión de transporte público de la línea 8A, misma que alcanzó a chocar contra una camioneta. El incidente ocurrió en la avenida Plutarco Elías Calles, esquina con Camino Viejo a San José, en donde 4 pasajeros de la unidad de transporte público resultaron con lesiones. Las escuelas de las zonas marginadas en Ciudad Juárez se verán beneficiadas por parte de la Secretaría de Educación del municipio, quienes apoyarán con limpieza de basura y retiro de maleza. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Beatriz Córdoba Bernal. Al interior del ayuntamiento se han dado diversas informaciones. Aquí le presentamos un resumen de estas noticias. Al terminar el presente receso vacacional de verano en la mayoría de las escuelas del municipio, los 43 elementos del programa Escudo Policía Escolar regresarán a brindar seguridad en escuelas con beneficio directo para estudiantes y maestros de kinder, primaria y secundaria. Un total de 30 emprendedores y pequeños empresarios asistieron al taller mensual Jueves Chihuahua Emprende, en el cual se impartió el tema Protege tu idea o negocio, registra tu marca, a cargo de Alfredo Delgado Montes. La Asociación Civil Ayudar es Nuestra Misión y el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Maru Campos Galván, hicieron la entrega simbólica de 8 viviendas a familias de escasos recursos que habitan en la colonia Ladrilleras Norte. El Gobierno Municipal de Chihuahua logró rescatar el único vivero con que cuenta tras permanecer en descuido por administraciones anteriores, por lo que a la fecha tiene más de 9.000 especies de árboles disponibles para dar en donación a la ciudadanía chihuahuense tras recibirlo con casi 5.000 ejemplares. Con el objetivo de extender los apoyos que ofrece el programa federal denominado Sin Hambre, se informa que ahora será manejado por la delegación de Prospera, que incluye ampliación de apoyos, no solo alimentarios, sino de tipo económico, para educación y salud, a más de 600.000 beneficiarios aquí en la entidad. En el estado de Chihuahua, más de 36.000 beneficiarios y alrededor de 600.000 familias van a cambiar del programa Sin Hambre, el cual lo absorberá Prospera. Pedro Domínguez Cepeda, delegado estatal, detalló que con esta acción, las familias que anteriormente recibían apoyos para la compra de 15 productos de la canasta básica, ahora dentro del programa Prospera van a tener beneficios de tipo monetario para utilizarlos no solo en productos alimenticios básicos, becas educativas para garantizar la educación de niños y jóvenes y acceso a servicios de salud para recibir atención médica. El programa Sin Hambre, ellos reciben un apoyo alimentario, económico para que puedan adquirir alimentos, pero exclusivamente en las tiendas de Diconsa con 15 productos de la canasta básica. Al migrar ellos a pasar a formar parte de los beneficiarios de Prospera, van a tener no solamente ese apoyo económico, que lo pueden utilizar en cualquier sitio, no únicamente en tiendas de Diconsa, lo pueden utilizar para cubrir otras necesidades de la familia, como puede ser quizá el pago de un recibo de agua, un recibo de luz, y además reciben los beneficios que tiene Prospera para hacer efectivos los derechos sociales, como la salud. Cabe señalar que en la entidad, según datos que proporciona el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entidad gubernamental que mide la pobreza, señala que en Chihuahua existen más de 1 millón de personas con alguna situación de pobreza. De estas, 225 se concentran en esta capital y más de 400.000 en la ciudad fronteriza de Juárez. ABC Noticias, Emma Holguín. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación dio a conocer que el próximo lunes las clases en el nivel básico se darán de manera regular.
Esto ante la confusión que genera el eclipse solar que se dará precisamente ese día. Este próximo lunes 21 de agosto se tendrá el arranque del ciclo escolar 2017-2018 en educación básica, por lo que el estado de Chihuahua estima alrededor de 743 mil alumnos y alumnas que inicien sus estudios de preescolar, primaria y secundaria en los cerca de 6 mil planteles de educación básica que operan en las diferentes regiones del estado. Con relación a la situación del eclipse solar que podrá ser visible en la entidad el próximo lunes, la Secretaría de Educación y Deporte informó que las clases se desarrollarán de manera regular. Por ello, es necesario atender las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quien advierte que mirar directamente el eclipse sin protección puede causar lesiones oculares. Esta dependencia aconseja a los interesados en admirar el eclipse solar utilizar filtros solares con gafas especiales para eclipse, con un filtro para soldar del número 14 y también se puede seguir la cobertura por televisión o internet para mayor seguridad. ABC Noticias, Emma Holguín. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que inició el operativo 30 Delta en carreteras federales de Chihuahua con el objetivo de reducir el número de accidentes automovilísticos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició el operativo 2030 Delta en carreteras de Chihuahua, con el objetivo de reducir el número de accidentes automovilísticos, que en su mayoría ocurren debido a factores humanos. El titular del centro de la SCT en Chihuahua, Rafael Chávez Trillo, dijo que se busca detectar a conductores de transporte de carga y pasajeros en condiciones no aptas para viajar, por lo que implementan centros de control en puntos carreteros, esto con el apoyo de médicos de la dependencia. En diferentes puntos se van a revisar las condiciones psicofísicas, es decir, que estén bien de salud, que su presión arterial esté dentro de los márgenes establecidos. También que no estén cansados y sobre todo que no hayan consumido alguna sustancia para mantenerse despiertos o sustancias que alteren sus sentidos. La dependencia federal destacó que estadísticas oficiales de la SCT a nivel nacional establecen que 90% de los accidentes viales son provocados por el hombre. Anotó que el 5% se debe a condiciones ambientales adversas, tales como la niebla, el granizo, la lluvia o la obscuridad. E indicó que el 4% se asocia a conductores que no respetan los señalamientos viales, y solo 1% por fallas mecánicas, sobre todo en los neumáticos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó también la instalación de módulos de la Unidad de Protección de Medicina Preventiva del Transporte en puntos estratégicos, donde los choferes son sometidos a pruebas para verificar que estén en óptimas condiciones para manejar un vehículo. Para Canal 28, Aldo Núñez. Hoy en Ciudad Juárez se llevó a cabo la ceremonia oficial de asignación de plazas 2017, la cual fue interrumpida por un grupo de maestros que calificaron el proceso como injusto. Hoy por la mañana, en la ceremonia oficial de asignación de plazas 2017 para docentes, más de 20 maestros decidieron irrumpir en la ceremonia oficial para manifestarse en contra de este proceso, pues lo calificaron como injusto, ya que aseguran muchos de ellos tienen hasta 10 años de servicio y no les han permitido elegir su plaza. Las y los maestros reclamaban, entre otras cosas, elegir su plaza debido a su derecho de antigüedad, que no se les brindaba atención a sus solicitudes, que han esperado durante años y parece que a las autoridades educativas no les interesan sus casos. ¿Cuándo es el momento? 3 años pidiendo cambio. Y no estoy sola, hay varios compañeros que están detrás de mí, que están igual que yo y no se nos escuchan. No nos contestan, no nos atienden. ¿Quién nos va a atender? ¿Y no se me da? Sí. 3 años yo pidiendo cambio. Al complicarse la ceremonia, el subsecretario de Educación y Evaluación, Alfredo Atoline, ofreció atender a los maestros. Posterior al evento, en los mismos espacios del Centro Cultural Paso del Norte, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia. Reportó para Canal 28, Aldo Núñez. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.
Vamos al panorama deportivo en Chihuahua en la siguiente sección. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información deportiva, un gustazo saludarlos como siempre. Entremos de lleno con la información porque se acerca el día ya para el Panamericano de Béisbol. Sub-14, estuvimos en el entrenamiento, platicamos con el entrenador. No pasa de este fin de semana para que realicen el último corte, ya quede definida la novena que representará México en este certamen. Este domingo quedará definida la selección que jugará el Panamericano de Béisbol Sub-14 en esta capital. Será un solo corte el que se haga a la preselección que entrenó en el Manuel L. Almanza para dar seguimiento a la preparación en el Estadio Monumental, donde serán los duelos del anfitrión. La novena mexicana tiene la experiencia suficiente en varios de sus peloteritos para afrontar el compromiso y refrendar el título 2016. El manager juarense que está al mando del selectivo tricolor, Víctor Hugo Padilla, sabe de la responsabilidad, pero confía plenamente en el trabajo previo para iniciar con el torneo. Bueno, pues tenemos una cantidad de 26 peloteros. Estamos pensando en hacer un corte completo el próximo domingo, el domingo, para trabajar a partir del lunes ya con el equipo que se va a quedar para este evento panamericano. Pues claro que hay presión, estamos en casa, estamos en un estado, en una ciudad muy beisbolera. El año pasado pues nos tocó la oportunidad de estar en Reynosa, donde quedamos campeones. En la final del año pasado fue contra Panamá. El año pasado teníamos un tremendo equipo, teníamos un trabuco. Ahora el equipo lo estamos trabajando y esperamos llegar al 100% para el próximo día del evento, ¿no? El equipo del año pasado tiene mucho poder, el piso estaba muy fuerte. Ahora estos niños son más chocadores, son más de contacto, son más rápidos. Pues tenemos que buscar la forma de cómo sacarle el 100% a cada uno de los peloteros. Aunque tienen 14 años, aquí contamos con peloteros de mucha experiencia a nivel internacional. Tenemos niños de mundiales, de panamericanos, tenemos niños que ya tienen bastante, bastante campo recorrido. Tenemos niños que han formado parte de equipo ideal de eventos mundiales. En el caso de Pedro Hernández, en el caso de Lupa Bolaños, el año pasado en la sexta, séptima jornada, andaba de líder de bateo en este evento panamericano de Reynosa. O sea, inexperiencia no la hay. Los jóvenes tienen bastantes, bastantes eventos internacionales. Bueno, pues ahora nos toca en casa, a ver cómo nos va a ir bien, primeramente Dios. La verdad que la gente de aquí de Chihuahua se ha puesto las pilas, nos apoyan en todo, tenemos un gran compromiso con la gente que nos atiende, con la gente de que está aquí al tanto de nosotros y con nuestras familias que están aquí en Chihuahua. Pues invitar a la afición, sabemos de la gran afición, de la gran afición que hay en Chihuahua capital. Yo soy de Ciudad Juárez y bueno, sé que bien, se va a acercar gente de todo el estado a este evento internacional. Hubo chihuahuenses que iniciaron ya su actividad en la Universidad Mundial que se realiza en China, Taipei, a partir de la madrugada anterior. El fútbol soccer entró en actividad. Varios jugadores, más el director técnico, estuvieron al mando de la selección mexicana. También en la femenil hubo resultados. La selección de fútbol soccer dirigida por el timonel de la UACH, Diego López, arrancó su actuación con el pie derecho al vencer a los anfitriones China Taipei 3-0. Los aztecas atacaron desde un inicio y al minuto 8 ya ganaban. Los otros goles llegaron al complemento en el 48 y el 80 respectivamente. Ahora vendrá un descanso de 2 días para luego medirse a Irlanda y posteriormente ante Francia. Además del técnico, también está su asistente Gustavo Gómez y los jugadores Alberto Limón, Alan Villegas, Miguel Ángel Maldonado y el portero Ricardo Galindo. Por su parte, las femeniles, donde destacan las chihuahuenses Cintia Sandoval, Melissa Sosa y Paulina Castro, sacaron un valioso empate sin goles ante las irlandesas en su presentación en la Universidad Mundial. Lo que se reanuda a partir de esta noche son las semifinales en el béisbol estatal. Cada serie está empatada a un triunfo por bando. Ciudad Juárez estará en Delicias y los Mineros de Parral en Camargo. Cambio de sedes y reanudación de las series en las semifinales del béis estatal. Los Indios de Juárez se miden esta noche ante los Algodoneros de Delicias en el Gran Estadio Delicias. Los comandados por Gilberto Morales tendrán la ventaja de jugar en casa 3 partidos consecutivos y la tribu tratará de sacar ventaja en el duelo que se juega en estos momentos, ya que en la lomita tienen a Servando López, quien solo le han conectado 6 sencillos por 5 ponches que ha recetado.
En el rey de los deportes todo puede pasar, pero el agarrón entre algodoneros e indios de esta noche será crucial. En Camargo, los mazorqueros se reciben a los mineros de Parral en una serie donde los mazorqueros pudieran no regresar el próximo fin de semana a la capital del mundo. Nos vamos con las rápidas deportivas. Las Águilas de la UACH tendrán este sábado su segundo duelo de pretemporada al jugar ante un combinado de ex Águilas al que están denominando el Tazón Águila. La UACH comenzará el 2 de septiembre su rol regular enfrentando a Borregos Toluca en Liga Mayor. Los Dorados de Chihuahua Fuerza UACH juegan la jornada 2 de la Apertura 2017 como visitantes en Torreón enfrentando a Santos Premier. Ambos equipos llegan con 3 unidades después de sumar en su presentación en el torneo. Dorados como local, mientras que Santos lo hizo visitando a Guamúchil. El chihuahuense Kelvin Jones jugó 27 minutos y aportó 13 unidades en la pretemporada de los mineros de UTEP que hacen en Costa Rica. Los pupilos de Tim Floyd cayeron en tiempos extras 82-86 ante la Universidad McGill de Canadá en duelo realizado en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de San José. Los chihuahuas no pudieron hilvanar su cuarta victoria y fueron frenados 5-3 por Albuquerque, quien ya se metió en la pelea por el liderato de la división a solo 4 series de que finalice el rol regular del béisbol Triple A. Este sábado los Bravos se reciben a Mineros de Zacatecas dentro de la jornada número 5 de la apertura 2017 del Ascenso MX. Los fronterizos en 2 duelos en el Benito Juárez no han perdido al tener una victoria y un empate. Sí, Mineros siempre es uno de los equipos fuertes, pero nosotros no somos fuertes en casa. Entonces sabemos que ganando todos los partidos en casa calificamos a liguilla. Obviamente tenemos el compromiso con la directiva, con Miguel y con la afición de calificar entre los 3 primeros lugares. Como lo dices, va a ser un partido duro contra Mineros, pero los hemos estudiado y todo, estamos trabajando para él en la semana y es un partido importante para nosotros agarrar todavía más confianza y plantarnos mejor en el torneo. Sin duda va a ser un muy buen partido. Hasta aquí llegamos con la información deportiva, ya lo sabe. Síganos a través de las redes sociales para que se entere de los resultados que sucede no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el estado. Que pase un excelente fin de semana. Lo espero el lunes. Gracias, hasta luego. Hay un comunicado de prensa del municipio de Chihuahua que doy lectura. No se permitirán robos o actividades que perjudiquen a los ciudadanos. Para cumplir con el compromiso adquirido con los deportistas y la ciudadanía en general a fin de hacer de Chihuahua una mejor ciudad, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte anunció que desde el miércoles 16 de agosto fue separado de su cargo el coordinador de la alberca Niño Espino, Salvador Lozano Torres, luego de que se comprobara su participación en prácticas ilícitas que perjudican el patrimonio de los chihuahuenses. Lozano Torres se desempeñaba en el puesto de coordinador de dicho centro recreativo desde el 2 de mayo del 2016. No obstante, desde el inicio de la presente administración municipal se comenzó una auditoría interna que dio como resultado la averiguación de desvío de recursos correspondientes a pago de usuarios en dicho inmueble. Al respecto, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, abundó en que la instrucción del gobierno municipal es de cero tolerancia a los funcionarios y servidores públicos que sean detectados en prácticas ilícitas sin importar el puesto que ocupen, expresó textualmente Villalobos Seáñez. Aquí no importa de quién estamos hablando, trabajamos con una política de cero tolerancia para actos de corrupción o prácticas ilícitas. Es el compromiso que adquirimos con nuestra alcaldesa Maru Campos y con la ciudadanía. No podemos permitir que se perjudique a Chihuahua. Asimismo informó que las autoridades correspondientes mantienen una investigación para afincar responsabilidades, motivo por el cual Salvador Lozano Torres fue despedido de su cargo por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, puesto en el que se desempeñaba, ya lo habíamos dicho, desde principios del 2016. De esta manera llegamos al término de ABC Noticias. Yo le agradezco que me haya acompañado este día como toda la semana. Que tenga usted un tranquilo fin de semana y nos vemos el próximo lunes.